vamos a ver ahora un informe hecho por Alonso Gamarra sobre la Semana Patria, en realidad así se llama en Jauja, un informe muy curioso, muy interesante. Adelante. Chileno, este sonido es muy antiguo en el Valle de Yanamarca. Son los Caricuna, los valientes soldados de Jauja, celebrando los dolores y las lecciones de la guerra. Agrupados y organizados en cuarteles, de la misma manera en que sus abuelos combatieron junto a Andrés Avelino Cáceres en la campaña de la Breña durante la Guerra del Pacífico, los hijos de este valle dedican la semana más sagrada del calendario al heroísmo y a la tragedia que enfrentan los seres humanos cuando su libertad es amenazada, sin importar distancia ni tiempo, siguiendo paso a paso el acontecer mundial. Nosotros andamos en esta época. Todos los pueblos del Valle Yanamarca, Mantaro, Yacus, hasta Ritrán, en una marcha campaña tradicional, demostrando que nuestra vestimenta, demostrando coraje, demostrando valentía, como lo hicieron aquellos guerreros de la época del 79. La Mactada de Cáceres es un libro viviente en el que se recuerda con detalle los episodios más dramáticos y victoriosos por los que atravesaron los peruanos de esta parte del país al lado del legendario mariscal hace ya más de 120 años, cuando prácticamente con palos y piedras derrotaron al enemigo. Yo a Cáceres lo considero prácticamente como un héroe valioso para el Perú profundo, porque él nos enseñó lo que es defender verdaderamente el Perú. No tenía armas, pero ha visto cómo defenderla. Yo para pescar un jamonki. Ya. Ya, que era mi sopa, si no pescar jamonki, ya. Cada año, cada guata. Ya. Y ustedes cada año vienen así allá granizo para cada guata, jamón chiqui. ¿Pensando en quién? Tupac Caceresma. Y es que en su memoria perduran aún las adversidades duramente superadas por sus antecesores. Por el cerro. Con cansancios, de hambre, de frío, donde había una tempestad de lluvia, toda la noche granizada, así sucesivamente, pero sin comer bocado alguno, cansados, donde ellos prácticamente ya les cerraba la noche, ellos se ponían a dormir. Este es el huayque, aquí contiene cal o tocra y más coca para poder masticar y contrarrestarse del frío. Y así defendían, así con la coca defendían nuestra soberanía nacional, a nuestra patria, al mando del brujo de los Andes. Cada cuartel está presidido por una plana mayor, secundada por un comandante, seguido de las tropas de montoneros y pashnas. Los rancheros son los encargados de cocinar y repartir a las tropas alimentos como el charqui, el mote, la camcha y otros tantos que desde épocas muy antiguas permite al hombre del Ande florecer cerca de los más altos cielos. Los rancheros más jóvenes son los encargados de conseguir con gracia e ingenio el sustento de guerra. En la Mactada también se reconoce el papel predominante de la mujer como sustento de vida. Luego acá tenemos a nuestras valiosas pashnas o chicas. O mujeres, que se puede decir en castellano. Son las pashnas, compañeros, fieles compañeros, que nunca han dejado a su marido. Ellos no, también no querían, no querían dejarlo, querían ver cómo mueren los hombres, cómo muere su marido, cómo defiende a su patria. Por eso que ellos le han seguido, dejando su hogar, dejando su casa, han ido en defensa de nuestra patria. Aunque la indumentaria de la tropa es totalmente utilitaria, esta no ha descuidado la armonía en sus colores y adornos. Por el contrario, es un ejemplo de cómo se puede superar con sencillez incluso las distancias del idioma. Y ahora, el aditamento más importante es del pellejo. ¿El pellejo era para qué? Era para hacer los giros. En este caso, cuando yo ordenaba de esta manera, ¡Yana, jarachatamantanticrari! ¡Yo!
el grupo giraba, a donde está el pellejo, negro. Ahora, para el otro giro. ¡Yura, jaracha, tamantanti, crari! ¡Yo! De la misma manera el grupo, en lo más fácil. En Yanamarca, la Semana Santa parece estar a menos de un día de aquel tiempo cuando, junto al militar ayacuchano, se acordó y juró en quechua defender la tierra en nombre de la entonces joven República del Perú. De ahí, esta devoción por él. Cáceres, un hombre ingenioso, un hombre valiente, un hombre de repente con mucha inteligencia. No ha desperdiciado a los hombres que hablaban quechua, diferentes dialectos del quechua. Él no ha desperdiciado a esos hombres y vio la mejor manera de armar un grupo que va a venir en beneficio, en defensa de nuestra patria. La Majtada de Cáceres, sin embargo, no se limita a honrar únicamente el drama de la Guerra del Pacífico, sino que hace lo mismo con el de todos los seres humanos, dibujando en los pueblos de Yanamarca un verdadero gran teatro del mundo. Así, sucesos tan diversos como el conflicto del Cenepa o la Última Cena son recordados particularmente en el distrito de Acoya con el ánimo de reflexionar sobre la necesidad del entendimiento. La tragedia ocurrida recientemente en la estación de trenes de Atocha, en Madrid, fue uno de los hechos más impactantes de este año. Así también, la captura de Saddam Hussein, allá en el Medio Oriente, fue evocada por el sector norte de Acoya. Sin olvidar el atentado contra el edificio de la ONU en Bagdad, provocado por un furtivo subversivo que activa un coche bomba. Si acaso le sorprende que noticias tan lejanas conmuevan de tal manera la habitual calma de estos pueblos, le sorprenderá aún más saber que los ascensos dentro de las tropas de Cáceres se ganan en base al respeto, el dominio del quechua y la inteligencia demostrada durante la vida. Por algo en Yanamarca funciona todavía con éxito la primera escuela comunal del Perú, pero esa es otra historia. Soy el profesor Apolinario Maite Inga, general de multiplicación. Y en mi pueblo todos somos generales de multiplicación. Y el único general de multiplicación soy yo. Y si no, cuenten los galones. Líneas aparte merece el homenaje que aquí se hace a los años en los que se consiguió la pacificación y al soldado peruano. En parada militar, con armas que simbolizan el poderío de su temple, los jóvenes acollinos marchan organizadamente, tal y como lo aprendieron en los cuarteles, pues la mayoría de ellos, al igual que sus padres, hizo el servicio militar. En las comunidades de Jauja, pues, se celebran una Semana Santa y una Semana Patria al mismo tiempo. No en vano, cuentan los más ancianos que siglos atrás, desde los primeros tiempos del hombre, se derramó mucha sangre en defensa de este valle. Tanta que la tierra un día se puso negra. De ahí su nombre de Yanamarca. ¡Acompaña de tres vivas! ¡Viva Coyo! ¡Sí! ¡Viva Cáceres! ¡Sí! ¡Viva Perú! ¡Sí! ¡Palmas! Estas son las cosas que tiene nuestro país, ¿no? Una riqueza cultural extraordinaria que no debe...